Buenas noches, televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana dentro de lo que cabe, ¿no? Con todas las restricciones, el toque de queda y todo lo que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria realmente nos ha cambiado la vida a todos, en lo familiar, en lo laboral, en lo colectivo, en fechas como estas, que realmente no pueden ser fechas de realizar homenaje cuando acabamos de recordar el 24 de mayo la batalla de Pichincha. Casi, casi pasó desapercibido si no hubiese sido por el informe del primer mandatario a la nación. De todas maneras, hay que seguir adelante. El día de hoy vamos a saludar con Coraima Viteri Herbas, nuestra compañera Los Tiempos. De a poco tratamos de incluirnos en una nueva normalidad en el país y que nuestros compañeros también de a poco se vayan integrando a BTV. Sin embargo, resulta bastante complicado. ¿Le ha cambiado la vida, Coraima, esta emergencia sanitaria del coronavirus? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señor Viera, y buenas noches, televidentes. Un caluroso saludo de afecto a todos ustedes. En realidad, yo creo que a todos nos ha cambiado la vida y sobre todo mucho insomnio es lo que en mi caso he sentido. No he podido dormir, si bien es cierto, no se sabe qué va a pasar al día siguiente. De un día para el otro adaptamos nuevas normas, nuevas conductas, nuevos hábitos y en realidad, si bien ahora nos preocupa, ¿cuál va a ser la solución para este virus que nos preocupa a toda la humanidad? Ahora también nos acontece y sobre todo nos trae a la mente varias preocupaciones de cuál va a ser el futuro en salud, en economía y cuál será el futuro social para los nuevos ecuatorianos. Indudablemente es preocupante lo que acontece en toda la humanidad. Nunca pensábamos que un virus tan pequeñito, microscópico, termine cambiando la vida de toda la humanidad. Definitivamente, este virus ha sacado varias cosas que están instaladas dentro de nuestra sociedad. Si bien es cierto, no estábamos acostumbrados a vivir en comunidad, a preocuparnos unos por otros, y en este momento todos estamos consternados, atentos de qué es lo que va a pasar, y definitivamente esto nos debe servir para, como sociedad, como civilización, avanzar y evolucionar para intentar vivir en armonía y evitar el sufrimiento que realmente en estos momentos muchas personas se sienten tristes, se sienten deprimidas porque no para todos, no todos han tenido esa bendición de poder quedarse en casa, de que no les falte alimento cada día y es por algo que debemos estar agradecidos. Muchas personas han pasado momentos difíciles en esta cuarentena y eso visibiliza esas diferencias sociales que tenemos en todo el mundo. Es preocupante lo que acontece porque, como bien dice Coraima, no todos tienen la suerte de permanecer en aislamiento o en cuarentena. Unos se ven obligados a salir y otros hasta han perdido el trabajo. Y hoy vamos a hablar de este tema después de la pausa publicitaria porque se desarrollaron marchas a nivel nacional y obviamente a nivel provincial también. Hubieron decenas de personas que salieron a las calles de la ciudad de La Tacunga en reclamo a las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Después de la pausa les presentamos un informe. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire. Con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. ¿Sabes qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias. Este se transmite de persona a persona por gotas de saliva, mucosa al toser y otras formas aún en estudio, y presenta síntomas como la fiebre, tos, dificultad para respirar y malestar general. Los principales afectados por este virus son los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos y personal de salud. Por ello,
es importante tomar medidas de prevención como una adecuada higiene de manos. Cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvidemos que la prevención es primero. La situación es bastante complicada. Yo creo que para los ecuatorianos, a partir de octubre, la vida cambió con estas movilizaciones que nos tuvieron paralizados por el lapso de 15 días en los mejores meses del año. Luego el temor de la gente de invertir, y ni bien empezábamos a cambiar la mentalidad de negativismo por el positivismo, que este 2020 será mucho mejor que el 2019, casi de entrada nos dan un garrotazo con esto del coronavirus y que dicen que durará un año y medio. Definitivamente, si bien nos estábamos reponiendo de lo que fue la angustia y la preocupación y el enojo también de la población por las constantes necesidades que enfrentamos del pueblo ecuatoriano, ahora nos encontramos preocupados por cuál va a ser la solución para este nuevo virus que se ha apoderado del planeta. Pareciera que de alguna manera este virus intenta empobrecernos más. Lamentablemente, porque la situación económica no era para nada buena en el país, por eso se pretendía eliminar el subsidio a los combustibles en el mes de octubre. Sin embargo, el gobierno a inicios de año ya amenazaba de que presentará nuevamente una propuesta para focalizar el combustible. En el peor momento de la historia del Ecuador, porque eso nos han dicho todos, incluidas nuestras autoridades, que ni todas las guerras que ha vivido el país, ni todas las pandemias unidas se asemejan a la actual realidad. Pero en el peor momento de la historia del país, se tienen que tomar medidas tan drásticas como estas, disminuir los sueldos, no solamente al sector público, sino también al sector privado. De todas maneras, los dos recibieron un golpe duro, pero no solo eso, sino que ahora también se elimina el subsidio a los combustibles que se ha mantenido por 40 años. Definitivamente, yo considero que dentro de la historia política de nuestro país, todos sabemos, ¿no? Ese presagio que dejó Santa Marianita, que nuestro país no va a sucumbir por ninguna catástrofe natural, sino por la corrupción. Y en realidad, todos estos meses los ecuatorianos estamos enojados y en realidad indignados, porque peor virus que el COVID ha sido la corrupción que nuestro país ha visibilizado en estos últimos tiempos. Y esto es lo que ha llevado a las calles a las personas, quienes están molestas por todo lo que se está viviendo. El licenciado Jaime Beltrán, docente educativo y también expresidente de la desaparecida Unión Nacional de Educadores, conversó con nosotros, estuvo el día de hoy en las marchas. Mientras observamos imágenes, vamos a presentarles la siguiente entrevista. No es justo que a los trabajadores, a los obreros, se nos rebaje el sueldo, mientras tanto que a las grandes empresas que el año anterior tuvieron ganancias enormes no aporten ni un solo centavo para superar esta crisis. Los bancos, por ejemplo, ganaron 560 millones de dólares y ellos no aportan nada. Mientras tanto, a los trabajadores sí nos descuentan el sueldo. Por eso entonces estamos exigiendo que Lenín Moreno vete todo ese mamotreto de ley que fue aprobado por sinvergüenzas de la Asamblea Nacional. Y que ahora, pues entonces tenemos que decirle que deje de pagar la deuda externa y ahí tenemos recursos para atender la salud, la educación y el trabajo de todos los ecuatorianos. Por supuesto, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, irreductibles, eso dice la Constitución de la República. Por tanto, no está bien que se rebajen los sueldos a ningún trabajador. Lo que han hecho es simplemente reformas laborales para permitir que los grandes empresarios sigan explotando a los trabajadores. Se ha demostrado en esta pandemia que si es que el empresario tiene fábricas, tiene dinero, solito eso no produce nada. Nada perdieron los empleadores cuando estuvo cerrado. Ahí estaban las máquinas, ahí estaba el dinero, ahí estaba todo. Necesitaban la presencia de la mano de obra de los trabajadores para generar riqueza. Eso se ha demostrado en este momento y hacemos un llamado a los pueblos del Ecuador a unirse
para exigir que se respeten nuestros derechos. Bueno, aquí entiendo que está la Unión Nacional de Educadores, están de la Universidad Técnica de Cotopaxi, están trabajadores, están obreros, campesinos, padres de familia que se han unido a esta lucha. Bueno, el tema es que nosotros hemos hecho ya planteamientos para que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de estas leyes. Sin embargo, sabemos qué sucede ahí. No darán paso, son los mismos. El gobierno nacional, los empresarios tienen la misma situación, por tanto, no van a hacer nada en favor del pueblo. Bueno, el presidente Moreno tiene un 14% de credibilidad. Él prácticamente ha perdido su palabra frente al pueblo ecuatoriano, no ha cumplido nada, ofreció viviendas, no hay. Ofreció generar fuentes de empleo, no hay. Ayer en el mensaje que dio a la nación dijo que ha creado 10.000 fuentes de trabajo. Es posible que lo haya hecho, pero en cambio ha despedido a 115.000 trabajadores. Eso dice el propio Ministerio del Trabajo. En esas condiciones, entonces, lo que ha hecho es más bien despedir a miles y miles de trabajadores generando hambre y pobreza en el país. Bueno, nosotros nos vemos perjudicados porque que nos rebajen el sueldo significa menos comida para nuestra casa, no tenemos para pagar arriendo, no tendremos para transporte. Ahora que tenemos que hacer todos los gastos, diga en internet, en energía eléctrica y todo eso. Sí nos hemos visto afectados y la gente en realidad ha visto cómo su economía se ha reducido notablemente. Y es que en realidad, Coraima y televidentes, es indignante. No siempre la crisis la tienen que pagar el pueblo. Es decir, los menos favorecidos son los que siempre tenemos que poner el hombro. La situación económica es difícil del país, pero qué tan complejo resulta entender cómo en todo hay actos de corrupción. Nos piden que pongamos el hombro y todos como pueblo entendemos eso, pero ¿qué sacamos nosotros poniendo el hombro cuando se roba en kit de alimentos, en plena pandemia, cuando nuestros hermanos ecuatorianos están muriendo? Lo primero que piensa la gente es en robar. Cuando muchos de nosotros contamos las monedas para ir a comprar en la tienda, otros se llevan a manos llenas millones de dólares. Y en realidad, ¿qué pasa? Nunca son devueltos estos millones de dólares y en realidad nosotros ya no tenemos fe ni esperanza en los nuevos políticos. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro querido Ecuador. Es por eso que los sectores populares dicen vamos a las manifestaciones pese al riesgo que esto conlleva, porque algunos cumplen los protocolos de bioseguridad, otros se olvidan. Y esto es preocupante porque podría darse un rebrote del coronavirus y provocar la muerte de muchas personas. ¿Quién responde sobre esto? Realmente no tenemos a ciencia cierta la seguridad de cómo actúa el virus y muchas veces si uno no tiene o no dispone el dinero para comprarse la mascarilla adecuada, entonces esto vuelve a evidenciar que es un problema de clase, es un problema de dinero. Quien más tiene más posibilidades de comprarse buen equipo, de estar resguardado, y los que no, los que tienen para la mascarilla de un dólar que venden en la calle, que no es la mejor, pero es para lo que hay. Esa es una realidad. Aquí ha evidenciado el coronavirus muchas cosas de la injusticia de la vida humana. Realmente, y no es que se trata esto de ismos y del comunismo, del socialismo, en realidad el pueblo ecuatoriano está cansado de todo y estamos cansados de que nos roben a manos llenas y luego ese dinero no se recupere y vuelvan luego de un tiempo a volver a querer ser candidatos. ¿Para qué? Para volvernos a robarnos y no solo el dinero, sino las esperanzas y el futuro del pueblo ecuatoriano. Vamos a ir a la pausa publicitaria, enseguida volvemos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire. Con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión.
Vamos a seguir adelante nosotros presentándoles lo que significó estas marchas y estos plantones en la provincia de Cotopaxi y que fue a nivel nacional. Lo importante de todo esto es que verdaderamente se encuentre oídos a estas protestas. Estamos cansados de tantos actos de corrupción. Entendemos que la situación económica del país es realmente crítica, pero ya se ha tomado estas medidas. ¿Qué nos garantiza que los de siempre no se van a ir llevando toda la plata? No puede ser posible, como dice Coraima, que uno tenga que contar las monedas para ver si es que le alcanza para subsistir, ir a comprar algo en la tienda o pedir que por favor al vecino le preste, le fíe. Mientras que otros van al closet en vez de encontrar ropa, encuentran plata. Van al techo en vez de encontrar las vigas que soporta las tejas, encuentran dinero. Se daña de pronto una tubería del agua potable, empiezan a picar para arreglar la tubería, se encuentran plata. Mientras uno, ni por más que se busque en la portacédula ni en los bolsillos, no encuentra excepto monedas. En realidad es preocupante ver el cinismo con el que se trata la corrupción. Y si bien es cierto, el COVID ha cobrado muchísimas vidas, lamentablemente, esta pandemia mundialmente, la corrupción es un virus que está instalado en nuestra historia política y en nuestro país desde hace tiempo y viene cobrando no solo vidas, sino más bien sueños y esperanzas de futuras generaciones y de las presentes, porque si bien es cierto, somos una generación que creció en base a la incertidumbre de no saber qué va a pasar, y ahora que nosotros empezamos a encaminar una nueva vida, una nueva etapa, nos damos cuenta que nos han robado toda la historia, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras ganas de salir adelante, y ahora no hay manera de confiar en nadie, absolutamente. Esa credibilidad se ha perdido por esos actos cínicos y de crueldad que solo se han llevado a lucrar del dolor del pueblo en plena pandemia. En realidad, el coronavirus nos ha demostrado la parte inhumana de los humanos, y esto sí es lamentable. Conversamos con el señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hoy arrancó el nuevo ciclo académico en la Universidad Técnica de Cotopaxi, con la preocupación de que exista un recorte presupuestario de $1.450.000 más, porque a inicios de año ya se hizo un recorte de $1.5 millones, ahora casi $1.5 millones de un presupuesto total de 18 millones, ya les van cortando 3 millones y dicen que podrían mantenerse hasta el mes de septiembre con la educación. De septiembre a diciembre ya no hay plata, si es que se llega a dar este otro recorte presupuestario. Pero a continuación lo que dijo el señor magíster Fabricio Tinajero. Bajo ningún concepto podemos aceptar que el gran peso de esta crisis se descargue en los que menos tienen. Hoy resultan afectados entonces aquellos trabajadores, aquellos obreros, aquellos empleados del sector público y del sector privado que lastimosamente han sido despedidos por cientos o por miles de los distintos espacios laborales y que se quedan en la indefensión, en la imposibilidad de poder llevar los recursos económicos, el pan del día a sus hogares, a sus familias. Y claro, desde el lado de la universidad también hemos sido afectados. Es de conocimiento público que el Ministerio de Finanzas, de manera inconstitucional, procedió a realizar un recorte de más de $98 millones de las distintas universidades públicas y cofinanciadas del país. En nuestro caso son $1.454.000 que han sido debitadas de la partida de nómina y remuneraciones de docentes y servidores universitarios, lo que pone en grave riesgo el normal desarrollo de las actividades académicas. Nos impediría quizás el poder ofertar el número de cupos que inicialmente estaba planificado por nuestra institución. Se precariza la actividad docente, dado que dentro de nuestra planificación se preveía contratar a 43 docentes para este ciclo que está arrancando. Eso no ha sido factible. Entonces hemos redistribuido estas cátedras y asignaturas en los docentes titulares y ocasionales que mantienen una relación de dependencia con la UTC. Y claro, esto conlleva una precarización, dado que el docente no tiene el tiempo suficiente para preparar sus clases, evaluar, desarrollar los procesos de investigación y vinculación con la sociedad. Si bien es cierto, la Corte Constitucional la semana pasada emitió un dictamen a través del cual dejaría sin efecto
lo actuado por el Ministerio de Finanzas. Hasta este momento esos recursos no han sido restituidos a las cuentas universitarias. Más bien el día jueves se prevé una audiencia para que en una resolución de fondo sea la Corte Constitucional quien tome la medida y la disposición definitiva. Aspiramos nosotros a que la Corte se ratifique en este criterio jurídico de haberse violentado derechos constitucionales, ese derecho fundamental que tiene nuestro pueblo de acceder a una educación gratuita, de calidad, democrática. Aspiramos entonces que este tipo de acciones, que son justos reclamos por la vida, por la salud, por los empleos, por la alimentación, sensibilicen al gobierno y vaya entonces legislando en favor de todos los grupos sociales del país, principalmente de aquellos grupos vulnerables más desposeídos en este momento, que están haciendo esfuerzos grandes para tratar de sobrevivir. No, dentro de nuestra planificación, decía yo, teníamos previsto para enfrentar el crecimiento de la oferta académica. Son 6 carreras nuevas las que está ofertando la UTC, son más de 2.080 cupos para nivelación que la universidad ha puesto en consideración de los jóvenes bachilleres de la provincia y el país. Esto entonces nos hacía prever la necesidad de contratar a 43 docentes que arrancaban precisamente el día de hoy su actividad académica. Esto no ha sido posible al no tener los recursos económicos, entonces no se ha dado paso a esa contratación. Y claro, entonces eso significa reajustar los distributivos de trabajo de los compañeros docentes titulares, principalmente con el consabido incremento de horas de trabajo, la falta de tiempo para poder desarrollar una cátedra de calidad pertinente que estimule la creatividad, la reflexión y la propuesta de los jóvenes estudiantes. ¿Esto da más carga a los docentes? Claro que sí, decía, son más de 200 cátedras o asignaturas las que quizás no se podrían trabajar por parte de estos docentes que no han sido contratados. Esas 200 cátedras entonces han sido incrementadas a los docentes que están normalmente trabajando en nuestra institución. Sí, esta es una situación atípica para todos. El día de hoy procedimos a inaugurar el ciclo académico mayo-septiembre del 2020 en un contexto de crisis, en un contexto de grandes preocupaciones y agobio de nuestro pueblo. Sin embargo, también considerábamos oportuno el no detener más tiempo el inicio de clases, dado que los jóvenes estudiantes, por un lado, necesitan ingresar a estudiar, cumplir sus sueños, sus propósitos educativos, y de otro lado también hay varios jóvenes estudiantes que están ya culminando su proceso de formación y que sin duda necesitan hacerlo en el menor tiempo posible para tratar de incorporarse ya al ámbito profesional, al mercado laboral. La condición de gran brecha tecnológica que aún está presente en nuestro país ha hecho de que un poco más del 30% de los jóvenes estudiantes de nuestra institución no puedan contar en este momento en el domicilio en donde están haciendo su cuarentena de computadoras o de planes de internet. El gobierno ha hecho caso omiso a esa justa petición que se ha levantado desde los sectores universitarios, en el sentido de que parte de la política pública es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes estudiantes. Nosotros entonces, en el marco de nuestra propia responsabilidad, haciendo uso de los recursos de becas y ayudas económicas que tenemos destinados para los jóvenes estudiantes, estamos tramitando planes de datos gratuitos para los jóvenes estudiantes, estamos entregando en condición de préstamo los equipos de cómputo que están en los espacios de laboratorios, talleres, y que hoy bien pueden servir para que todos, esperamos que ningún joven estudiante se quede sin la posibilidad de continuar con sus estudios en la Universidad Técnica de Cotopaxi. A continuación vamos a conocer las expresiones de Mauricio Chiluiza, presidente de la FEWE Nacional. El día de hoy las distintas organizaciones estudiantiles hemos convocado conjuntamente al Frente Unitario de Trabajadores y al Frente Popular a una jornada de movilización en defensa de la vida, en defensa de la educación pública, por el trabajo digno para el pueblo ecuatoriano. A nivel nacional se vienen desarrollando plantones y movilizaciones de compañeros de estudiantes que exigimos al gobierno nacional no recorte el presupuesto para educación ni tampoco implemente leyes que afectan al pueblo ecuatoriano. Desde la FEWE Nacional rechazamos la aprobación de la ley de apoyo humanitario
y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, así también como el paquetazo económico que implementó el Gobierno Nacional en anteriores días. La FEGUE Nacional presentó varias acciones de inconstitucionalidad al recorte presupuestario. Nos mantenemos vigilantes de la acción y decisión que tome la Corte Constitucional este 28 de mayo y por ello también vamos a realizar acciones en vigilia el próximo jueves a nivel nacional. Y de igual manera, como la FEGUE es parte del Frente Popular, los estudiantes universitarios respaldamos la acción de inconstitucional presentada por distintas organizaciones sociales en contra de la Ley de Apoyo Humanitario. El día de hoy se encuentra aquí el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores. Entre ellos hemos convocado estas acciones desde el cuarto plantón a nivel nacional que ha sido convocado por las distintas organizaciones sociales. Vamos a continuar en las acciones, vamos a ir radicalizando los procesos de protesta a nivel nacional. El gobierno nacional no ha resuelto los principales problemas en educación, en salud, y por ello hemos salido a protestar en contra de este modelo de imposición dentro del sistema educativo. La educación virtual en el país no resuelve los principales problemas de los ecuatorianos y no resuelve el acceso en igualdad de condiciones a los compañeros de estudiantes de escasos recursos económicos. Por ello, la FEGUE Nacional ha presentado un proyecto para que se inicie clases en las universidades de acuerdo a la condición económica y social de sus estudiantes. Lastimosamente, el gobierno nacional continúa aplicando proyectos de ley que no responden a la realidad que vive el sistema de educación superior en el país. El gobierno está beneficiando a los grandes grupos económicos. Nosotros hemos planteado alternativas para la emergencia sanitaria y en contra de la crisis económica. Sin embargo, el gobierno no ha hecho caso al movimiento estudiantil y por ello nos hemos mantenido en las calles estos días y vamos a continuar esta jornada de movilización toda la semana. ¿Toda la semana se ve movilizaciones? Bueno, aquí en la ciudad de la Tacunga se realizarán las acciones el jueves y el viernes, jueves 28 y viernes 29, y en las distintas provincias del país hemos destinado que se hagan toda la semana en diferentes fechas. Lo que me preocupa de todo esto, Coraima y televidentes, es que ayer le escuchamos al señor presidente en el informe a la Nación y él hablaba que va a poner principal énfasis en cuatro ejes fundamentales. Hablaba de salud y alimentación, hablaba inclusive de trabajo y de hábitat, pero no hablaba de educación. ¿Esto significa entonces que finalmente habrá un recorte presupuestario en el sector educativo que va a ser bastante duro, no solamente para el sector de la educación superior, sino también para todos los niveles de la educación en el país? Que se apliquen recortes de la educación es bastante preocupante, porque si bien es cierto, antes de la pandemia, antes de que aparezca el COVID, no estábamos conformes ni satisfechos ni con el sistema de salud, ni con el sistema educativo, y menos con el sistema social. Entonces, esto empieza a evidenciar que va a haber reducción de educación. Yo recuerdo que en mi quinto y sexto curso de colegio alfabeticé a muchas personas en sectores rurales y la educación no llegaba a todos los sectores. Ahora, con estos recortes de presupuestos, lo que va a haber es menos educación. Y no queremos que un pueblo se sienta ignorante, no queremos un pueblo ignorante, porque un pueblo que no conoce sus derechos, que no sabe leer, escribir o que no tiene acceso a una educación pública de calidad, entonces está condenado a ser manejado por, en este caso, políticos corruptos que lo que quieren es empobrecer. ¿Para qué? Para ellos poder darse lujos que el pueblo en la vida podrá tener. Vamos a ir a la pausa publicitaria, enseguida volvemos. Un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí
con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella, cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora, tienes unas manos seguras. Vamos a seguir adelante nosotros hablando sobre lo que significaron las marchas de protesta. Ahora, el país, yo creo que nos va obligadamente a... vamos a tener que poner el hombro para sacar adelante. Pero deben darnos garantías de que nuestros recursos deben ser bien manejados, porque caso contrario, yo creo que ahí sí no habrá coronavirus que sostenga nuevamente a la gente y salga a las calles a protestar masivamente. Hoy es un sector que al que hay que escuchar y que muchos de las personas se sienten representadas con quienes estuvieron en las calles. Pero yo creo que se debe buscar rectificaciones. Y no solamente en el discurso, ayer que se hizo el homenaje por parte del vicepresidente en la cima cerca al Pichincha, donde se desarrolló la batalla del Pichincha hace 198 años, decía, bien, señores, no se debe agradecer a las autoridades por las obras ejecutadas, porque al final se las hizo con los dineros del pueblo. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que de la teoría tenemos que pasar a la práctica, porque hay algunos politiqueros en la provincia y en el país que nos hablan de honestidad y son los más corruptos. Y tanto se engañan ellos creyendo que son honestos, que a veces creo que se terminan creyendo la honestidad que supuestamente les cubre. O sea, si es que el político no está dispuesto a ser honrado, algún momento el pueblo les va a obligar. Es sorprendente el cinismo y la sinvergüencería, puedo decir, con la que muchos políticos hablan. En realidad nosotros estamos cansados de escuchar discursos que nos prometen un buen futuro. Dentro de la historia política del Ecuador nos hemos dado cuenta que se vuelve a invertir en un modelo económico, en un modelo de gobierno que no da resultado, que el petróleo supuestamente es lo mejor que podemos tener y no da resultado. Todos estos años no hemos vivido de la mejor manera, hemos tenido insatisfacciones, el sistema de salud no es el mejor. Entonces el problema del Ecuador no empezó con el COVID, el problema del Ecuador es que todos los políticos mal pensados y con malas actitudes intentan aprovecharse en los peores momentos y constantemente ¿de qué? Del dolor del pueblo, de la preocupación. Y si bien es cierto, no existe una ley, un estatuto que haga que cuando es verificado estos robos al Estado, estos robos al pueblo, ese dinero no puede ser devuelto. Entonces no sacamos de nada con identificar a los corruptos. Lo que necesitamos es que nos devuelvan todo lo que nos han robado, y sobre todo que si en alguna manera ya no confiamos, hoy el pueblo ecuatoriano ya no está seguro del sistema legal, sí existe, creo yo, una justicia divina que no dejará dormir en paz ni les permitirá tener un sueño tranquilo a todos aquellos que hayan lucrado con el dolor y la necesidad del pueblo. Vamos a continuación a escuchar al señor Mario Wilcamaigua. Él es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores en la provincia de Cotopaxi, lo que manifestó en estas movilizaciones que se desarrollaron este lunes. Hoy nos tomamos nuevamente las calles en defensa de los derechos laborales, en defensa de la vida, del trabajo, de la educación, de la salud. Por ello es que nosotros, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, el pueblo en general, se está levantando de a poco para reprochar todo lo que este gobierno, en función de solamente garantizar los bolsillos de los ricos, de los millonarios, ha emitido leyes en contra de los trabajadores y del pueblo. Por eso es que estamos en las calles y de a poco nos vamos sumando, que este gobierno debe entender que primero es la vida, primero la salud, primero la educación y primero el trabajo.
Sí, en torno a que hoy estamos haciendo acciones importantes, depende también. Recordarán ustedes que el gobierno se endeudó por más de 50 millones de dólares para armar a la policía, armar al ejército. Fruto de ello, no les topó los sueldos. ¿Por qué? Porque quieren arremeter contra el pueblo defendiendo lo que significa el gobierno en beneficio del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este pueblo pacífico, pero luchador, trabajador, que necesita hoy de salud, alimentación, educación, se vuelca a las calles para reprochar estas políticas de este gobierno neoliberal. En contra de toda la ley que el gobierno ha planteado en este caso. No, no es humanitaria, es inhumanitaria. Afecta a los derechos laborales consagrados en la Constitución. Los derechos son progresivos, no son regresivos. Por ende, tiene que cumplirse esa condición. Entonces, no solamente la ley humanitaria, el último paquetazo que nos mete la mano al bolsillo a los trabajadores. No, los trabajadores, los empleados públicos hemos sido siempre solidarios y trabajadores. Pero no le topa a la banca, no le topa a los grandes empresarios, no aportan un centavo. Entonces, ¿cómo es que necesitamos hoy decir que estamos recuperando el empleo, que estamos dando en beneficio de la salud, cuando empleados de la salud fueron despedidos en este instante? Los educadores, los docentes han sido despedidos, más de 60 mil docentes fuera de sus filas de trabajo. ¿Con qué vamos a llevar el pan de día a día a los hogares? Significa eso. Entonces, en todas las leyes que este gobierno ha promulgado en beneficio del Fondo Monetario Internacional, estamos haciendo estas acciones y las seguiremos haciendo. Aquí estamos del pueblo trabajador, están los sindicatos, están los estudiantes, están los trabajadores, están los docentes, están los barrios incluidos, estamos todos los que sentimos la necesidad de que este gobierno entienda que primero es la salud, primero la educación, primero el trabajo, la alimentación. Debe entender este gobierno. Entonces, al fruto de ello que no y no lo entiende, estamos haciendo estas acciones en beneficio de los pueblos y de los trabajadores del país. A nosotros, como a cualquier trabajador que fruto de su trabajo, de malanocharse, de estar bajo el sol, bajo la lluvia, necesita acceder a un crédito. Y hoy más que nunca estos banqueros deben condonar las deudas de los trabajadores que han hecho sus créditos, incluso la luz, el agua, el internet, que hoy este gobierno, entre comillas, dice que la educación está en lo más alto. Significa que hoy en los sectores populares, en los sectores sociales, no tienen acceso al internet. El docente tiene que pagar sus horas de internet, su computadora, su energía eléctrica, tiene que pagar todo de su bolsillo, de su salario. Entonces significa que hoy el gobierno debe mirar desde ese punto de vista en fortalecer la educación desde los sectores sociales, desde los sectores populares. No debe cobrar el internet debe ser un acceso gratuito para todo el país y para los trabajadores y para los estudiantes. Incluso los banqueros deben condonar las deudas, no refinanciar, sino condonar. Lo mismo la empresa eléctrica, hoy nomás está en una cola en la empresa eléctrica, porque los costos han elevado. ¿Fruto de qué? ¿Por qué? Si el gobierno anterior decía que deja unas buenas hidroeléctricas, deberían hoy bajarse el costo, simplemente. Y es por eso que exigimos también que hoy, para fortalecer el empleo, la pequeña y mediana empresa, se invierta en los pequeños y medianos empresarios. Significa eso, bajarle el costo de la energía eléctrica, bajar el IVA, significa créditos a bajo interés. Eso debería priorizar el gobierno para fortalecer y sostener el empleo. Hoy los trabajadores de la educación están por los 10, 12, 14, 16, 18 horas desde su casa. Y significa eso, lo que decía, significa que el docente gasta de su salario el pago del internet, para su computadora, la energía eléctrica. Significa que debe priorizar, el trabajador debe priorizar el tema del acceso al internet gratuita para fortalecer desde los sectores sociales. Lo que pedimos, que todas las leyes que hoy está apuntando Cederón, y lo que pedimos es que los que más ganan, más aporten, que exija que les cobre más de 1.400 millones a los morosos del SRI, a los banqueros que ganaron más de 600 millones el año anterior, deben aportar por lo menos para reactivar la economía. Las empresas de telefonía ganaron más de 3.500 millones. ¿Y qué han puesto? Hoy ya están cada rato insistiendo que paguen los planes. Entonces significa que el gobierno debe pensar eso, y exigimos al gobierno que hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer y que cobre a los grandes grupos económicos, a los grupos de poder. Nos mantenemos en protesta. Es una razón de ser de la clase obrera, de la clase trabajadora.
todo lo que tenemos hasta ahora lo hemos hecho en base a la lucha, en base a la organización, en base a la plantonera, en base a la huelga, lo que tenemos hasta hoy. No puede ser posible que este gobierno retroceda años atrás, cuando desde los mártires de Chicago tuvieron, ofrendaron sus vidas por 8 horas de trabajo, 8 horas de educación y 8 horas de sano esparcimiento. Significa retroceder con este gobierno que es incapaz, inhumano, contra los trabajadores, contra el pueblo. No ha tenido la capacidad de direccionar en esta pandemia que es a nivel mundial, pero fruto de ello, plata en el Ecuador sí hay. Eso se ha visto que sí hay. Si no fueran los actos de corrupción, incluso con las mascarillas últimas que pasaron en la seguridad social, dinero en el Ecuador sí hay, sino que dijo que iba a hacer cirugía a la corrupción. Sin embargo, hasta ahora, ¿cuánto ha aplicado en eso? Y en su gobierno y en el gobierno anterior dejaron institucionalizado la corrupción, dejaron institucionalizado la drogadicción. Por eso es que fruto de eso muchos jóvenes ahora están sumidos en la droga. Necesitamos de esas leyes que se revierten en beneficio del pueblo y no a favor de los grandes empresarios. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. El lavado de la mano es muy importante porque cuando las personas tienen una infección respiratoria, sobre todo de origen viral, tipo resfriado, gripe o en este caso el coronavirus, si tosen en la mano, las manos las contaminan y la manera de evitar que esas manos toquen otras superficies que puedan extender la infección es lavándosela. Entonces, una medida muy importante de prevención de infecciones es el lavado de las manos, no solo de las infecciones respiratorias, sino también gastrointestinales. Si uno va al baño y no se lava las manos, puede estar transmitiendo infecciones tipo hepatitis o de otro tipo. Entonces, en ese sentido, es súper importante lavarse las manos si uno tosió, si uno fue al baño, antes de preparar alimentos, antes de preparar cualquier tipo de comida, antes de la lactancia y sobre todo si ha estado en contacto con personas enfermas. El personal de salud tiene que lavarse las manos con mucha frecuencia y el público en general tiene que hacerlo también con mucha frecuencia. Ojalá y nuestras autoridades escuchen. Ojalá nuestros gobernantes tomen en cuenta esto, que no hay que tomarle a la ligera. Si bien no estamos de acuerdo en marchas, en movilizaciones, porque hay sectores que también se oponen a todo. O sea, se oponen al blanco, se oponen al negro, se oponen al gris. Nosotros nos ponemos en el lado de la gran mayoría de los ecuatorianos. Si es que nos toca hacer esfuerzos, que hagamos todos, incluido el sector empresarial, porque no puede ser justo también, Corain y televidentes, que le digan al señor de la tienda de la esquina, no puede abrir, tiene que cerrar, y la banca sigue atendiendo. Le siguen recordando a uno que tiene los créditos vencidos, y en el mejor de los casos le dicen, le vamos a prorrogar y a prorratear las deudas, pero le vamos a cobrar ese interés. O sea, no le están ayudando en nada. Entonces hay que ser justos. Todos debemos poner el hombro. No solamente las grandes mayorías, que somos siempre los que menos recursos económicos tenemos. Todos debemos contribuir para sacar adelante este país. Definitivamente, si uno pone el hombro, uno que no tiene, todos deberíamos poner el hombro, porque no es justo que mientras en la historia de nuestro país, el pueblo sigue dando la mano, sigue asentando la cabeza y también apoyando muchas empresas. Cuando pasan estas pandemias, se apegan a estas cierres de fuerza mayor y liquidan a sus empleados con cifras que en realidad son indignantes. En realidad nosotros debemos entender que las empresas son empresas y muchas ocasiones ellos no son ni siquiera de aquí, pero en tanto las señoras de la tienda, las señoras de las pequeñas fruterías, son personas que todos los días viven del cada día. Es decir, hace años no había Supermaxi en La Tacunga y todos vivíamos tranquilos y todos le consumíamos a la señora de la bodega, a la señora de la tienda, y ahora nosotros nos empezamos a dar cuenta que estas necesidades adoptadas en realidad nos hacen consumir mucho más que
si son necesidades verdaderas las que tenemos. Es un momento para pensar y como civilización debemos entender todo lo que está pasando y ver si enfocamos nuestros pensamientos y nuestros conocimientos a algo mejor para evolucionar y poder vivir sin tanto sufrimiento. Es un llamado a las autoridades definitivamente para que se pongan en el lugar de nosotros y no simplemente se apeguen a grandes intereses como grandes empresas, que en realidad esos no son pueblo. Nosotros somos los que cada día intentamos sacar adelante a este país que en realidad parece que se está yendo al abismo. Es hora de poner un alto a la corrupción ya de veras. Basta de tantos actos de corrupción y que sean los mismos corruptos los que digan que vamos a combatir la corrupción. Y no solamente queremos un alto, sino que aquellas personas en este y en los anteriores gobiernos que se han visto involucrados en actos de corrupción sean castigados, no solamente con la prisión, sino que se recupere lo robado, porque eso también es algo importante. No puede ser posible que una persona se robe 50, 100, 200 mil, 1.000 millones de dólares, porque esas y otras cifras se han robado al país. Vayan, paguen 4, 6, 8 años de prisión, salgan y a gastarse todo lo que han robado. Y salgan a disfrutar de lo robado. ¿Y cómo nosotros no tenemos una ley que les obligue a devolver todo aquello robado? Es necesario un lavado no solo de manos, sino un lavado de conciencias y de personajes políticos en nuestro país, porque ya estamos hartos de lo mismo y que si no era él, que si es de otro partido. Luego ya han de aparecer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidos para ofrecernos, ¿qué? Para ofrecernos la misma politiquería barata que no nos ha llevado a ningún lado. Vamos a estar muy pendientes y vamos a ver cómo va evolucionando las marchas, porque amenazan para el día jueves nuevamente movilizaciones. Ojalá y no se salga de control. Les entendemos y entendemos la indignación. Sin embargo, también llamamos a la prudencia. A la prudencia especialmente por el COVID. El coronavirus, finalmente nos estamos dando cuenta, algo que decía importante Coraima, afecta a los que menos tienen porque son los que estamos obligados a salir a las calles, a salir a trabajar. Aquellos que tienen, vea, no solamente que no salen, sino que están en una vida de lujo, ¿no? Disfrutando de sus piscinas, de sus saunas, disfrutando de todo eso, mientras el pueblo está tratando de algo obtener de ganancia en el día a día, arriesgando su vida para poder sobrevivir, para poder alimentar a toda su familia. Así es que este país de injusticias tiene que parar algún momento. Gracias, Coraima. Una buena noche. Muchas gracias, señor Viera. Gracias, televidentes. Unámonos todos como pueblo, como sociedad. Formemos una comunidad en unidad y sobre todo, solo el pueblo salva al pueblo. Así que festejo todos aquellos detalles y sobre todo acciones que tienen las personas de compartir con los que menos tienen, porque en realidad solo nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Una buena noche.